Hello, my dear friends. Welcome to the last class. Bienvenidos a la última clase. So here we have Wendy. Hello, Wendy. Hello, teacher. How was your Thursday? It's a bad day. Why? Why a bad day? Tell us. Cuéntanos. Mucha, he tenido unos problemas familiares nada más. Y oh, come on. Ando de malas. Okay. Familiar I understand. I understand. Believe it, last year I had some problems with the family, and it is something that you think that is going to last. ¿Tú crees que va a durar mucho? Y sometimes it happens. Mm-hmm. Sometimes. I feel sick también. Oh, come on. You got the flu. Gripe, flu. Yes. Okay, yes. Well, I know it is not so easy because of the weather, a clima, right? The weather is like rainy. Mm-hmm. So I understand that, yes. Well, so be careful and take your medicine. Okay, Wendy, I hope you will get better. Thank Pero esta va a ser, ya mañana vas a descansar Friday. Yes. Yes. Okay, nice, Wendy. Let's see, here we have also Mardo with cup of coffee, right, Mardo? Hello. Yeah. Oh, yeah, that's good. I like coffee. Definitely, we need it. We need coffee to survive this wild world. Okay, that's fine. Veo que Mardo viene bien, bien salsa, viene con todos los poderes. Okay. Me bañé. Yes, I have noticed that your style to cut your estilo. Good. Nice, wonderful. Here we have also Kenya. Hello, Kenya. Hello, teacher. Okay. How was your Thursday? Yeah. Nice. Okay. Everything okay? Nice. Very weird. Okay. Well, weird. Weird. Raro. Yeah. Okay. Muy bien. Nice. That sounds really good. Okay. We have Carito. Hello, Carito. Hello, teacher. How was your Thursday? Pretty good, I guess. Tranquilation. I guess. Why I guess? Ya no diferencia un día. Normal de un día. Okay. Every day is stressful, tired, but it's okay. Okay, but we are about to finish this week. Come on, tomorrow is Friday. So. Pero el cuerpo ya no lo sabe, ya no lo siente, ya no lo. Yes, of course. Well, pero el corazón siempre siente, Carito. Siempre va a sentir. Eso sí. Okay, vaya, se soltó el pelo. Carito ya quiere la foto. Y... No tuve ya... tiempo de plancharme ni nada, pero ni modo. Lo que no, hay, you look Carito, good. Ya. You look really good. Estoy bastante bien. Nice. Thank you. Okay, here we have also Carlos. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Let's see. Here we have also Gabriel and Steffi. Hello, Gabriel. Hello, teacher. Okay. So welcome to the last class. Si me gusta decir eso. Última clase. Good. So we're going to be relaxed, pobre Steffi. Está llorando por su ex. No llores, Steffi. Te queremos todos. Ánimo. Lo voy a extrañar por eso. Okay, Steffi. Well, maybe we can be together. Tal vez estamos juntos en el otro módulo. Tal vez. We don't know. Eso es bien. Like, it is not. Sometimes it is not like a sequence. Depends. Hubo una vez que tuve un grupo del 1 al 4. Sí, lo tuve 4, ajá. Entonces, sí fue bien genial. O usted, este es el segundo módulo que he estado con ustedes, si no me equivoco, right? So that's it. Bien, a ver qué tal. A ver si sale el 4, pa. Ah, y se puede, o sea, está permitido de que pueda dar varios módulos seguidos. Pues, o sea, no, la institución no tiene como esa. Yo creo que depende de los ajustes curriculares que hacen. Depende de la administración, realmente. Ah, ok, pero yo he escuchado en cosas similares que dicen que los estudiantes se,
se acostumbran al profesor y al acento y entonces después ya no le captan a otros profesores, entonces que por eso los rotan, pero qué chévere que se pudiera seguir. Sí, lo que sucede es que pedagógicamente lo ideal es que estén dos cursos juntos, dos cursos con un facilitador y cambien. ¿Por qué dos? Porque en el primero a veces desarrolla un poquito más de confianza y quizás hay algunos estudiantes que hasta medio curso ya como que captan sobre la metodología y todo eso. Entonces, solo quedan la mitad del curso, solo son 10 clases. Entonces, por eso yo normalmente he sugerido que dos, pero a veces solo es uno. Normalmente es uno y lo cambia. Pero esa vez fue bien curioso, porque sí, lo estuve cuatro módulos. Entonces, pero yo... Es que es una moneda, es como de doble filo, ¿no? Porque... cuando el teacher es bueno y uno aprende y está así, pues, súper chévere seguir, pero si el teacher tiene una metodología bien pichirris, pues, puchica. Sí, yo realmente cuando llegamos al módulo 3, yo les dije que lo ideal sería que cambiáramos, ¿verdad? Yo se los dije así, aunque les había agarrado cariño, ¿verdad? Así como con ustedes, que no les agarra precio. Ah, pues tranquilo. Sí, sí. No, como le digo, o sea, en esta clase yo le comentaba, creo que con Nina platicábamos de que veníamos desde el módulo anterior con usted y, o sea, lo lleva uno a 1000 por hora y está uno pendiente y tanto mi desempeño, considero yo que he avanzado bastante. Y yo, por ejemplo, personalmente logro ver que todo el grupo como que va subiendo de nivel, o sea, se ve muchísimo la mejora. Es mi humilde opinión. Sí, sí, Carito. La verdad es que sí, yo considero que yo veo eso, una gran mejoría con todos ustedes y me alegra eso. Pero también es bueno, por eso que yo siempre les pongo audios de otros teachers y de otras personas para que no solo se acostumbren a lo mío, ¿verdad? Entonces, a mi acento, porque no es sano. No es sano, digamos, pedagógicamente. Pero, qué bueno. Sí, bueno, a mí sí me gustaría continuar con usted. Así me dijeron una vez, fíjate, cariño. Pero lastimosamente... pero yo no miento, no yo no puedo. Miento. Ah, vaya, pues sí, porque esa vez me mintieron. Well, my friend. Espérate, carito, después hablamos de eso al final de la clase. A las 8:20 vamos a hacer la encuesta. Ok, así que vamos a dar tiempo. Steffi, ¿a qué hora sales de trabajar? Del trabajo, from work. A las 8:30, ¿sabes? Ok. ¿Y la encuesta la harías ahí en el trabajo o en tu casa? Vaya, vamos a intentar hacerla rápido. Bueno, lo que pasa es que ya tienes experiencia con lo de las encuestas. Vamos a ver si la hacemos un poquito antes, ¿ok? Okay. Okay. Nice. Well, my friends, welcome to the last class. The topic is business travel, right? Es viaje de negocios. Como muchas personas dicen, aunque no es de negocios, es de placer. Pero en este caso, yes, it's business travel. This is the class number 20. Okay. So here we have, bien, este número es hermoso, 20. Yes. So, to start, en unos 7 minutos vamos a comenzar con lo de la encuesta. Antes que nada, bueno, todos vieron en el grupo de WhatsApp que enviaron los datos generales, right? Enviaron los datos generales de la encuesta. Así que es más fácil ahora. No tanto que tienen que revisar su correo ni su WhatsApp, sino que en el grupo lo mandaron. Ahora, esa metodología estuvo bastante bien. So, antes que vayamos a la encuesta, here we have food, okay? In this case, here we have food, kitchen. Juicy es jugoso. Jugoso, juicy, okay? Crunchy, crujiente, jugoso y crujiente, ¿verdad? Como que los estén describiendo todos ustedes. Juicy, crunchy. Ok, greasy, esto no, ¿verdad? Eso no lo describe usted, ok. Greasy es grasiento. Hot, eso sí lo describe, ok. Picante. Mild es suave, pero no tan picante, ok. Hot, juicy, porque juice es jugo, juice, como beetle juice. But juicy es jugoso, crunchy. Mild,
No picante, no tan picante. Hot, greasy. En aquí tenemos kitchen. Eso sí, bien necesario. Spoon. Spoon es cuchara. Fork es tenedor. Chopsticks. We have plate. And here we have bowl. Como el Super Bowl en la NFL. Y nos hizo falta otro que es knife. Okay, knife. ¿Qué significa cuchillo? Hizo falta acá. Plate. Plato, okay. Spoon, chopsticks, fork, plate, bowl. No bowl, sino que bowl en lugar de la W, una U. Okay, here we have bowl. I'm going to check the attendance list. So say hi or hello if you listen to your name, okay? Let me see. Carlos, are you there? Hello, teacher. Hello, Carito. I'm here, teacher. Roger, Edwin. No, Edwin. Okay. And Elisa. Ah, Elisa. I'm sorry. Estoy leyendo, pobre Elisa. Ya no pudo seguir. Steffi. Yes. Hello. Thank you, Evelyn. Hello, teacher. Hello there, Gabriel. Hello, teacher. Hi, Duran. Okay, espero que se conecte. Yvette. Present, teacher. Hello, okay. Nice. Kenia. Present, teacher. Nice. Luis. Mardo. Listo, listo. Okay, Mardo. Present, teacher. Okay, Oscar. Present, teacher. Nice. Nina. Okay, Nina. No, Nina. Okay. Wilfredo. Good evening, teacher. Present. Good. Nice. Claudia, are you there, Claudia? Present, teacher. Present. And, nice. And Wendy. Present, teacher. Okay, perfect. Creo que solo Luis nos hace falta y Edwin, right? De ahí el resto. Este comentario es lo siguiente. Pues que los que se preguntaban si habían alcanzado la nota deseada, yes. Ya revisé y pues todos están bien. Así que me alegra eso porque ya salimos de ese, digamos, esa preocupación de lo que es pues esa, pues, la parte de tareas, okay? So you select a word that it is like interesting for you and tell us, okay? We start with Wendy and then Kenya. Okay, Wendy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Perdón, teacher. Como siempre, cuando les presento vocabulario, selecciona uno. Ah, ok. ¿Yo? Yo sí, ok. Kenya and Nina. Fork. Ok, Nina and Claudia. Crunchy. Ok, Claudia and Mardo. Gracie, no sé cómo. Gracie. ¿Vieron la película de Grace, verdad? Grace, perdón. La de John Travolta, Vaselina. Ok, so Grace. Mardo and Gabriel. Mael. Good. Gabriel, Wilfredo. Oh. Okay. Wilfredo, Oscar. Oscar, crunchy. Nice. Oscar, Carito. Ball. Good. Carito, Carlos. I like the word greasy. I like the good. Greasy food. Yes. Yes, I guess we all love greasy food. Carlos and Evelyn. Hot. Okay, Evelyn and Yvette. Crunchy. Okay, Yvette. Juicy? Juicy. Perdón, juicy. Ajá, hay una película, no sé si se acuerdan. ¿De Beetlejuice? Ajá, Beetlejuice. Beetlejuice significa escarabajo, perdón, jugo de escarabajo, bien raro, ¿verdad? Entonces, Beetlejuice. Entonces, juicy. Es cuando ustedes también piden orange juice, ¿ok? It's similar. Well, my dear friends, and let's see, here we have
Okay. Why do you or your parents travel on business? Rank top three reasons why your parents or you, in your case, travel on business. To attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants. I don't know, can you raise your hand with the emoji, con el emoji, levantando la mano, who traveled on business? ¿Quién viaja, digamos, por negocio? ¿Quién ha viajado alguna vez por negocio? Pueden levantar el emoji, ¿verdad? En el caso. Bien, tenemos a Carito, que ya ha viajado, no por placer, sino que por negocio. Wendy, ok. Nina, Yvette, ok. So, that's good, that's good. And sometimes we travel from a far away country, un lugar un poquito lejos, a veces puede ser incluso tanto cerca. But it is good to attend those kind of meetings, ¿verdad? Atender todo ese tipo de, pues, de reuniones, seminars, okay? So that's it. Here we have this. So, to attend conference or seminars. Entonces, en este caso, sería Carito, in your case, and then Yvette. Which one of these? Attend conferences? To go on training, a ir a capacitación, to visit clients. Which one of these have been the reasons of your travel? In my case, to attend conferences and seminars and to visit manufacturing plants. Interesting, really good. Okay. Out the country, here in the country, in other cities, to visit clients too. Okay, that's nice. Yes, the reason is different. It's quite different. And to attend in company meetings, so meeting specific. Okay, really good, Carito. Yvette, what about you? What is the reason of your travel? To attend conference, to go on training. Okay. See. Nice. What about Wendy? Thank you, Yvette. Okay. In my case, to go on training and to visit manufacturing plants. Good one. And Nina, what about you, Nina? Okay, I attend conferences and seminars, visit agents or dealers for now the new products, and visit client training. Okay, thank you very much. Well, my friends, thank you. And right now we're going to complete the survey. Vamos a desarrollar la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Así que pues necesito que pongamos atención y algo bien importante es que no se me adelante, ¿verdad? En los pasos. I really need your patience. Necesito su paciencia. ¿Verdad? Tenemos que ir al mismo ritmo y por favor seguir indicaciones. Sé que eso ya lo han hecho otras veces. There's no problem. Ya tienen experiencia con esto, pero es importante seguir las indicaciones al pie de la letra. Así que en primer lugar veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde se obtendrá la información solicitada y de forma correcta de trasladarla, ¿verdad? Así que bien, vamos a ver un video, aunque pueda que no tenga audio. No es necesario tanto el audio, sino más bien que ustedes puedan ver el contenido principal de lo que es este. Right, just give me a couple seconds. Okay. Muy bien. Aquí podemos ver el video. Me parece que esa es la encuesta de satisfacción que ya nosotros ya, pues ya la conocemos. Anteriormente nos enviaban la información al correo electrónico, todavía lo hacen, pero pues Catherine nos ha hecho el favor de enviarla al grupo de WhatsApp, que es más práctico. Si tenemos una computadora va a ser más fácil porque vamos a estar copiando y pegando información, si no la vamos a digitar, y si no pues también se la puedo poner en el chat. ¿Ok?
¿verdad? Entonces vamos a ir paso por paso. Es importante no fallar en ningún dígito ni en ninguna letra, porque estas encuestas solo se pueden hacer una vez. Así que como pueden ver, vamos a ingresar un código específico, el cual ya tenemos. Nombre completo. Correo electrónico, el cual ustedes ya han proveído. El celular con el que ustedes están pues registrados. El departamento que lo seleccionamos, municipio de residencia. Aquí es posible que ustedes tengan dificultades por el hecho de que algunos puede que no sepan la razón social de su empresa. El nombre de la empresa que le solicita acá no necesariamente es el nombre comercial. Por ejemplo, tenemos Unicommerce SADCB, que realmente es la Curazao, por ejemplo. Entonces, muchas personas pueden escribir la Curazao cuando realmente es Unicommerce SADCB. Si tienen dudas con el nombre de la razón social de su empresa, pues se lo voy a brindar, que tengo acá. El nombre del proveedor con el que no se están capacitando es Inglés Corporativo, Rugal International. Eso lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? Este video solo es explicativo. Todavía no iniciamos la encuesta. El nombre del curso, que sería Inglés Principiante, módulo 3. Eligen esas opciones, la fecha en que se inició. De igual manera, la fecha que se terminó, que es este día. El nivel de satisfacción, que pues como lo se detallaba en el mensaje, ¿verdad? Que es, ¿qué tal les ha parecido la clase? Si les ha gustado la metodología que he utilizado. Otro curso que les interese y los comentarios, ¿ok? Luego, ojo con esto, please attention. Me van a mandar una captura de pantalla cuando les aparezca esta imagen. La captura me la van a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre completo como pie de imagen. No quiero que me manden la imagen de la captura y en otro mensaje el número. Tiene que ser igual. Entonces, es importante. Yo sé que ustedes son, pues, buenos trabajadores profesionales y todo eso, pero a veces tenemos dificultades con las indicaciones. Please. Bien, damos entonces inicio. Nos vamos al mensaje que nos envió Catherine al grupo de WhatsApp. Ahí está el enlace para poder realizar la encuesta. ¿Ok? Así que pues damos inicio y nos vamos en este momento a la encuesta. Y nos va a aparecer esta imagen. Encuesta de satisfacción inglés. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos, ¿verdad? Entonces, esta información va directa a INSAFOR, no tanto en inglés corporativo, así que por eso debemos de tener cuidado. Muy bien. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Si lo están haciendo desde, si tienen el celular y tienen una computadora, va a ser más fácil porque pueden copiar y pegar lo que la información que nos enviaron. Ahí aparece en el grupo de WhatsApp, datos del curso, right, que es este número. Se lo voy a enviar por chat de Zoom si tienen dudas, que es el 28637-7049-0056 pleca 2022. Ok. So, let me see. Ok.
verifiquen que sea esto. Igual se los acabo de enviar al chat de Zoom, aunque ya lo tenemos. Bien, verificando que todos tengan este número 28637-7049-0056, pleca 2022. ¿Hay alguien que no haya escrito este código? Me avisa. Si tienen dificultades para abrir la encuesta. Si... Teacher. Sí, todavía no lo he escrito. Ok. Teacher. Adelante. Yo lo estoy haciendo en mi teléfono. Ok, está bien, no problem. Okay. Adelante. Okay. Por cualquier cosa, aquí voy a ir anotando los datos para que ustedes se guíen. Ok. Perfecto, Oscar, gracias. Oscar, ¿ya estás listo? Apuntando, estoy escuchando. Ok, me avisas. Okay. Necesito que vayamos al mismo paso, right? No quiero que alguien se me adelante, por favor, tengamos paciencia. Esperemos un poquito. Sí, please. Ok. 28637-7049-0056. Ok, quizá. Leque 2022. Excelente. Ok, my friends, vamos ahora, nombre completo, su nombre completo según Dewey, porque esta información ya la han proporcionado en inglés corporativo, pero pues es necesario siempre proveerla. Nombre completo de cada uno de ustedes, please. Correo electrónico con el que ustedes han estado recibiendo la información y con el que ustedes también han tenido acceso pues a la plataforma, ¿verdad? Que teacher, nombre completo y apellido, ¿va? Sí, nombre completo, todo el nombre, right? Todos los nombres, si tienen 5 nombres. Ok. Así como están en el DUI, right? Si digamos alguien está casada y está en proceso de divorcio, pues hace que no ha cambiado el DUI porque esa es la información que ustedes han dado, right? That's it. Bien, correo electrónico. And... Teacher, el correo electrónico es el que proporcionamos, que tenemos para la plataforma, ¿verdad? Sí, es el mismo, ¿verdad? Que con el que has estado recibiendo información, porque, ajá, es con el que tenés acceso a la plataforma, ¿verdad? Sí, porque el que ocupo en Zoom es otro. Es el propio, digamos. Ok, pero es con el que tienes acceso a la plataforma, porque con ese es el que, cuando llenaste el formulario, ese es el que pusiste, ¿verdad? De referencia. El de la empresa puse. Ok, entonces. Ah, entonces, bueno, sí es ese. Porque es con el que se está utilizando. Es como el número de teléfono. Es con el que está, sí, claro, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, okay. Gracias. Perdón la intromisión. Carlos, y no te envían ni al correo ni al. No te envían a tu correo los datos tuyos propios. Sí, sí, a mi propio correo no, sino que el correo de la empresa. Ah, con eso está registrado. Es que ahí aparece cuál es el correo que debes colocar ahí. Sí, en caso de que les hayan enviado el que todos tienen esa información en los correos, right? Sí, claro, está bien. Bueno, gracias. Perfect. Gracias, Carita. Bien, you're welcome. Sexo masculino o femenino, please. Marquen uno y luego departamento de residencia. Right. Eligen uno. Aquí hay una opción para elegir. Y vamos con municipio de residencia. ¿En qué municipio residen hasta el momento? Please. Ok. Por el momento, vamos... En la literal, en el numeral 7. ¿Ok? ¿Hay alguien que no haya llegado al numeral 7? Que me diga en este momento, please. Así lo esperamos. Yo, teacher, ahí en la primera. Ok, ¿por cuál vas? ¿Por cuál vas?
Ahorita voy por el 6, pero el 1 no lo copié. Y ese y los datos de eso no los encuentro. Ok, ok, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Edwin, necesito que si se me quedan, me avisen, ok. Bien, los datos, estos de la encuesta, los enviaron al grupo de WhatsApp. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero los anduve buscando y no los encuentro. Ahí está el mensaje que envió Catherine. Bien, si no, aquí está. Necesito que lo hagas. Ok, anótelos. 28637. 28. 637. Guión 7049. Sí. Guión 0059. 7049. Exacto. Después de 7049, guión 0056. Uh-huh. Pleca 2022. Uh-huh. Díctamelo tú. Ok. 28637. Uh-huh. Guión 7049, guión 0056, pleca 2022. Ok, good. Nice. Excelente. Bien, así que ya estamos. Nos vamos de nuevo, ya que está completo, Edwin. Vámonos a número 8. Empresa donde trabaja. Creo que la mayoría ya tiene una idea, el mismo pues, nombre que utilizamos en la encuesta pasada, ¿verdad? Si alguien tiene dificultades con el caso del nombre de la empresa, que me lo diga, ¿ok? Me lo dice, pues, y yo, pues, le... Teacher. Oye, ¿sí? En mi caso, no estoy segura si aparece como MRO Holdings o como Meliora. Ok, permítame. Estoy viendo acá. Claudia, ¿verdad? Evelyn. Ah, Evelyn Meliora, SADCB. Ah, ok. Gracias. Okay. Good. Any other? ¿Alguien que tenga dudas con la razón social de su empresa? Yes. Fíjese de que la vez pasada con TNG Belief, hoy no sé si me pusieron con grupo TRL. Wilfredo, Team Heavy Lift. S-A-D-C. Uh-huh. Team Heavy Lift. Yes. Okay. Sí, esa es. Any other? Ese es el momento. No doubts. No hay dudas. Perdón. Bueno, yo solo puedo. Yo, teacher. Aclarar si teacher. Instituto Permítame. Nacional de los Deportes o solo Indes. Ok, en el caso de Nina, completo, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Ok, okay, gracias. Ok, me dices Claudia, ajá, y después Durán, dime Claudia. Sí, yo, sí, la empresa, ¿dónde es? Ok, para Claudia, déjame ver, Teclaseo SEM de CB. Uh-huh. Teclaseo SEM de CB, ya lo conoces, ¿verdad? Uh-huh. Ese nombre, ok, good. Durán. Yes, teacher. Oh, yo siempre en los cursos he puesto Textiles La Paz, LLC. No sé si te lo sé. Textiles La Paz, LLC. LLC. Uh-huh. Ok, okay, good. Thanks. Bien. Nadie avance todavía. ¿Hay alguien más que tenga dudas? No. Necesito que me digan ya, porque la encuesta anterior íbamos por la número 16 y me dijeron, teacher, no hice tal, que no sé qué. Entonces, por eso voy por partes. Quiero que me digan. Si hay dudas. No, ok, seguimos. Perfect. Well, en este caso, ya que tenemos el nombre de la razón social, acá nos vamos al 9. Esto es súper, súper importante, que es el proveedor, right, con el que se capacitó. Aquí vamos a desplegar estas opciones y vamos a buscar en la parte de abajo, vamos a buscar inglés corporativo Regal International, right? Aquí está inglés corporativo entre paréntesis Regal International. Lo seleccionamos y todo bien, right? Excelente. Ese es inglés corporativo.
Luego tenemos nombre del curso. El nombre del curso, como lo detalla el mensaje que nos enviaron al grupo de WhatsApp, es Inglés Principiante Módulo 3, en mayúsculas, right? Inglés Principiante Módulo. Sí, dime, Carito. Yo ahí tengo una duda, teacher, porque a mí me envían al correo toda la información. Con toda la información. Yo ¿sí? solo le doy copiar y pegar, de manera que ahí no hay errores. El nombre aparece Inglés Principiante Módulo 3, entre comillas. Le dejo las comillas porque después de los dos puntos yo copio lo que está. ¿Hay algún problema ahí o lo puedo dar con las comillas? Pues puedes dejarlo con las comillas, como en igual en el video, pues este explicativo nos aparece que puede ser copiar, ¿verdad? Okay. Copiar y pegar. Gracias. Ok. Vamos con 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ya nos falta poco. Mi gente, ya casi. Bien, tenemos diferentes aspectos valorativos como insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Eligen una opción. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Eligen una opción. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ustedes eligen de acuerdo a su criterio. Ok, nice. Vamos al 12, numeral 12. ¿En qué fecha inició el curso? ¿Verdad? El curso inició el 27 de abril, right? Así que buscamos 27 de abril y lo seleccionamos. Ya aparece acá, right? 27 del 4 del 2022. Luego, ¿en qué fecha se finalizó? Es este día. Okay. Definitivamente es pues 26 de mayo. Ya aparece aquí señalizado, ¿verdad? Fecha en que finalizó el curso. Right. 12, 14. ¿Hay alguien que se me ha quedado? Vamos ahorita al numeral 14. ¿Hay alguien que se me haya quedado? No. Perfect. Bien. Disculpe. Dime. Por cuestión de forma, a mí me parece 4/27/2022. 526. Pues, ¿no problem? No problem. Lo importante es que tú selecciones la fecha, okay. ¿Verdad? Ok, gracias. Entonces tú seleccionas el 27 y automáticamente pues te lo pone. A veces así es. En otras encuestas ha aparecido eso. Ok, bien, en el numeral 14 aquí pues quiero que ponga un poquito más pues de atención con el tema de la percepción de la pregunta, ¿verdad? Cada uno de los participantes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Micrófono apagado, Edwin, please, siempre. Ok. Teacher, perdón, yes. Perdón. La fecha en que inició. Bien. Ok. La fecha, 27 de abril. Ve a abril y marca 27. ¿Sí? ¿Hoy sí, Gabriel? Yes. Perfect. Gracias. Muy bien. Entonces, van a marcar en el 14, satisfecho o insatisfecho. Les aclaro. ¿Quién tiene el micrófono activado? Qué raro. Well, bien, en el numeral 14 se refiere a cómo usted se siente, cómo te sientes. Hayas cumplido o no tus expectativas, ¿verdad? O sea, no se refiere a qué tanto yo aprendí, no. Tampoco se refiere a que no le parecen las cosas como en el manual, o el hecho de mantener la cámara encendida, o alguna acción, o alguna de los compañeros, o mucho menos que se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet controlado. Este punto se refiere únicamente a cómo han impartido las clases pedagógicamente, ¿verdad? O académicamente, cómo se sienten. Si consideran que el equipo administrativo les ha apoyado, ¿verdad? En el monitoreo y todo eso. Puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar opción insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo, ¿verdad? Así que, pues, eso sería, ¿verdad? Satisfecho, si les parece como han recibido la clase, insatisfecho, como que no, ¿verdad? Pero esta es, digamos, una condición. Si marca insatisfecho, pues, se da entendido inglés corporativo de que ustedes ya no estarían en el siguiente módulo,
Right. Así que marca una de las opciones, please. Y vamos ya para finalizar la encuesta. Mencione qué otros cursos son de su interés. Si hay alguno, menciónenlo. Si no, pues, depends on you. Depende de ustedes, ¿verdad? Si hay uno ¿de qué? De arte culinario, de electricidad, de software. Si hay otro que imparte INSAFOR que ustedes consideren interés, de su interés, pueden escribirlo para que después los monitoreen y les comenten sobre esos cursos. Y 16 comentarios. ¿Qué les ha parecido del curso? ¿Qué les ha parecido de la metodología? ¿Verdad? Ustedes den su punto de vista, opiniones, ¿right? Así que después, todavía no le demos enviar. Escriban comentarios si gustan, si no, pues depende de ustedes, ¿verdad? No es obligación. Pero si pueden escribir algún comentario, ya sea positivo o medio positivo, o algo raro, pues ustedes ahí verán. Así que luego de enviar, todavía no le damos enviar, pero al enviar, me van a enviar una captura, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Entonces la captura, cuando aparece gracias por enviar la encuesta, allí le toman una captura de pantalla. O si pueden una fotografía, si están desde la computadora o desde la misma computadora, pueden tomar una captura de pantalla y me la van a enviar al grupo de WhatsApp. Repito, envían la imagen y abajo escriben su nombre completo. Por ejemplo, mandan la captura, entonces escriben Carolina Zúñiga Suárez, right? Completo. Eso sería, my friends. Le damos a enviar y ahorita empiezo a revisar, ¿verdad? Las capturas de pantalla. ¿Hay alguien que se me haya quedado? Teacher, yo en la número 12, con respecto al, ¿cómo se llama? Al inicio, es que estoy intentando poner la fecha, pero no me sale. Me sale el calendario de mayo. Sí, pero tienes, poner el de abril. Tienes que regresarla. Ahí hay unas flechitas. Tienes que regresar. Es como todo, es ve, te aparece aquí, ve, entonces te aparece en mayo aquí, ve, buscas esta flechita que ves aquí, mira aquí, ve, le da a regresar y ahí está, mayo, abril. No hay donde perderse, así como todo, ¿verdad? Es intuitivo. ¿Lo lograste? Carito, excelente, Carito. No, lo estoy haciendo por el teléfono, entonces no. Sí, pero se puede, ¿verdad? 22. Yo creo que la mayoría lo han hecho por teléfono. Pues sí, ya. Yeah. Bien, vamos a ver. Gabriel Durán. Ya lo hice. Gabriel Durán. Bien. Solo eso te faltaba, Claudia. Bien. Steffi, gracias, Steffi. Sí, nice. Teacher, solo eso. Bien. Evelyn, bien hecho. Vamos, tengo que ver eso. Gabriel, necesito que me la envíes de nuevo. Expliqué que necesito la imagen y abajo el nombre, no solo la imagen. Eso es importante. Bien, Wendy, gracias. Gracias, Luis. Good. ¿Quién me aparece? Wilfredo, tienes que enviarla con el nombre abajo, ¿verdad? Mira a sus compañeros. Miren cómo la han enviado a sus compañeros. Ok, Oscar, bien. Ok, tenemos acá Kenia, excelente, thank you. Gabriel Beltrán, muy bien, that's perfect. Nina, gracias. Yvette, good. Wilfredo, nice, muy bien. Edwin, excelente. Carlos. Ok, solo el de Claudia me haría falta. ¿Te faltan más preguntas, Claudia? Ok, Mardo. Ahí estamos. Claudia. Ok, nice. Déjeme ver.
Okay, my friends, thank you. Gracias. Sé que este momento es un poquito tenso, es un tanto pues, así cansadito y todo eso, pero ya vamos a la clase, ¿ok? Thank you so much. Vamos acá entonces. And here we have five words with similar sound. A ver, las palabras que ustedes han encontrado con sonido pues similar, ¿ok? Vamos a hacer algo. Yes, Luis, dime, ¿tienes una consulta? O con respecto a esto. Era con respecto a eso, teacher, pero no sé qué indicación va a dar. Ah, pues lo que yo pienso es que escriban las cinco palabras en el chat de Zoom, please. Okay. Y me las van a ir pronunciando ustedes, please, okay? ¿Ok? Me las escriben en el chat de Zoom, pero no me las escriban uno por una. En un solo mensaje, escríbanme las cinco, o si tienen tres, si solo tienen tres, ¿ok? Si tienen cuatro, please, please. Vamos a ver, todos utilizamos el chat de Zoom de vez en cuando. Oh, perfect. Carito. Ajá. Can you pronounce it? Señor. Señora. Okay. Night, right, light, fight, bright, tonight, the light. Thank you. Así como Carito, quiero que me las escriban todas, ¿verdad? Evelyn y Mardo, así. Vuelvan a escribir así para que veamos el patrón. De eso se trata esta actividad, ¿ok? Porque ahí solo me están escribiendo una palabra, ¿verdad? Ajá, solo una me están escribiendo todos. Ok. O quizás en el celular es más difícil. Creo que les debe de permitir esa opción. Bien, Durán, tenemos tres, ¿verdad, Durán? Yes, teacher. Okay, can you pronounce them? Bye, bite. Perfect. Así es bien raro, ¿verdad? Bye. Uh-huh. Bien, yes. Bien. Strange. Thank you. Okay, Carlos, your turn. Okay, teacher. Bear. Yes, bread. Good. Red. Ajá. En red. Sit. El pasado sit. De read es red. Uh-huh. Y el otro es sight, uh-huh. ¿Verdad? Sight. Okay. Yes, good one. That's nice, Carlos. Nina, and then Wendy. Four, three. Okay. And nice. Wendy. Real. Great. Bye. Ajá, bien rara, ¿verdad? Nice. Okay, Luis, your turn, and then Yvette. Okay, teacher, crucify, diversify, magnify, notify, amplify. Good one. Perfect. Okay, Yvette, and then Mardo. Beer, or. Four, socks. Okay. Interesting words. Buenas palabras, Yvette. Mardo, your turn. And then Kenya. Mardo, hello there. Three, four. Okay, sucks. Okay. Okay, good. Kenya. Okay, wash, flash, finish, push. push, como que. Esta Kenya, la palabra que usa. Thank you, Kenya. Yeah, but that's correct. Good. Okay, Gabriel, you have some others. No, pero si me equivoqué en una pronunciación, dígame la teacher aquí. No, es que se escucha chistoso, se escucha gracioso. No, pero estaba bien como lo pronuncia. Yeah, it's good. Thank you, Kenya. Okay. Durán and then Gabriel. Okay, eels. Sería ahí, aisle. Mm-hmm. Aisle. Mm-hmm. Yeah, good. Okay. Bien raras esas palabras. Yeah, that's it. Gabriel and then Oscar. Beard. Okay, good. Yes. Como que si fuera trabalengua. Nice. Oscar and then Edwin.
Mel, Mel, please, please, still, still, wait, wait. Wait, wait, good. Edwin, you go. Me. Okay, Edwin. Okay, so, 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 my, my, all, all. Yes, good one. Perfect. Nice. Entonces, como pueden ver, hay algunas palabras, como pueden ver en el chat, que son súper similares. Y un claro ejemplo son las de Gabriel. Bye, bye, bye. Literalmente es la misma pronunciación. Ahora, hay otras que tienen un patrón. Por ejemplo, las de Luis. Crucify, diversify, o sea, el final, a eso se le llama sufijo. Porque el prefijo va antes, el sufijo va después. El sufijo es igual. Crucify, diversify, magnify, ese fi es similar, es un patrón que sigue, ¿verdad? Y pues están otras que prácticamente nos confunden, ¿ok? ¿Cuál es la solución para esto? Aprenderlas, memorizarlas y ver el contexto. ¿En qué sirve? Por ejemplo, vámonos a la de Oscar. Mail, mail. Mail significa correo. En mail significa macho. Vean las de Oscar Romero. Entonces, cuando le dice, ok, did you receive my mail? ¿Recibiste mi macho? No, ¿verdad? Recibiste mi correo. Okay, that's it. Ok, tranquila, carito. Yes, es como que the context, el contexto. A menos que les manden ahí un regalito. Pero el punto es que debemos de saber el contexto, ubicarnos, de qué estamos hablando. ¿Okay? Porque hay muchas palabras que se parecen, ¿verdad? Son como homófonos, sonido igual homófono, ¿verdad? Entonces, es importante ver todo este vocabulario que es un tanto tricky, ¿verdad? Es confuso realmente. Pero, pues, se puede. La de Nina, por ejemplo. For, for. For de cuatro y for para. Ah, that's for you. This present is for you. Este regalo es para ti. No voy a decir este regalo cuatro ti o cuatro vos. No. Right? This, entonces, cuando le digo, ok, send me, ok, go for number four. ¿Verdad? No voy a decir número para, sino número cuatro. Ese es el punto de identificar las palabras por contexto. Thank you, my friends. Teacher. Yes, Oscar. Es solo una prueba, ahí donde me dijo mail, a mí me parece como varón, igual, macho o varón. Varón o macho, ajá, lo que pasa es que mail se utiliza para, ¿cómo se llama? Principalmente para algún género, varón, pero también en el tema de los animales, como el macho, para diferenciar, ¿verdad? Okay, ajá, no le digo macho por macho menos o por macho de hombre, sino que, ¿verdad? En sí, la identificación, que no es femenino, no, no. ¿Verdad? No le gusta. Ok, thank you. Let's continue. Vamos a continuar entonces acá. And here we have speaking. Tenemos esta actividad de speaking. And aquí tenemos lo siguiente. 16 shopping strips. Bien, entonces veamos acá. Vamos a tener son diferentes preguntas. Por ejemplo, what did you buy the last time you went shopping? ¿Qué fue lo que compraste la última vez que fuiste de compra? Valga la redundancia. Why? Are you going to go shopping after class? ¿Vas a ir a comprar después de clases? I don't think so. How often do you go shopping? ¿Qué tan a menudo vas de compras? Is it better to use cash or credit cards? Okay. Why? ¿Es mejor usar efectivo o tarjeta de crédito? Do you ever buy something very expensive? If yes, what? ¿Alguna vez compraste algo caro, carísimo? Si es sí, el que fue. So, what is your favorite store or shopping mall? ¿Cuál es tu tienda favorita o tu centro comercial favorito? Okay. So, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas o en grupos. Y necesito que, pues, me hagan por lo menos cuatro de esas preguntas, ¿ok? De cuatro a cinco de esas preguntas. Let me see.
Yo creo que si Carito le toma una captura se va a ver un poquito. Déjenme ver, yo creo que la tengo. Yes, ya la tengo lista. Ok, así que voy a hacer los, ¿cómo se llaman los equipos? Y necesito que elijan cualquiera de estas preguntas. Algunas están en pasado, otras están en presente y otras están en futuro. Entonces, de lo que se trata esta actividad es que puedan manejar los diferentes tiempos de las oraciones. Esto es súper importante, ¿verdad? La última actividad que tenemos casi, pues, de speaking. Y es importante que ustedes intenten contestar las preguntas, aunque parezcan, pues, tanto difíciles, ¿ok? Esta vez, Carito, yo voy a enviar la imagen, ¿ok? Okay, teacher. Pasa que aquí se me pone súper lento. Por eso casi no utilizo. Ahí está. Okay, ya se las envié. I need you to check the 16 questions. Necesito que le dé una revisada a las 16 preguntas y voy a hacer los pairs ahorita, okay? Para mientras, denme un minuto, revisen esas preguntas y cuáles van a elegir para contestar. I recommend you to check them and try to answer in your mind. Traten de contestarla en su mente, ¿verdad? Para el momento cuando les pregunten, ya tengo una idea. Ok, voy a hacer grupos de tres mejor, así que ahí pueden contestar, le pueden preguntar al azar, ¿verdad? Con los tres compañeros con los que van a estar, ¿ok? Let's go. See you in a couple of minutes. Es que este teacher no nos quería, ¿verdad? Este es el grupo de los mejor portados. Es que claro. Absolutely. Ajá, yes, yes. Me gusta cómo aceptan los buenos cumplidos. Por favor. Bien modestas, bien modestas ustedes. Yeah. No problem, right? Everything okay. Everything is okay. Wonderful. Okay. Sería, digamos, de contestarla. Hola, Claudia. Deben de hacer las preguntas que yo les envié al grupo de WhatsApp. Elijan, sí. Elijan cuatro cada uno y oralmente las contestan. No es necesario que escriban, solo hablado, ¿ok? Ok. Va. Hello, everything okay? ¿Todo bien por acá?
Yes, sure. So, yes. Okay. Yes. No es necesario que las escriban, solo practicarlo, ok? Practice. Good. ¿A dónde la vamos a compartir, Mardo? Yeah. La pregunta es, what did you buy the last night you went shopping? Why? I did, esta es mi respuesta, the answer. I did
Okay, welcome back. Como que estaba un poco emocionado, ¿verdad? Right, you were kind of excited. Ajá, Carito, something to say? We are getting plans to open okay, that's good. A coffee and going to dance, things okay, like that. After office meetings, after right? After office, after okay. The course. After the course meetings, okay? Healthy, saludable, ¿verdad? Sanita, sanita. Okay, so here we have vocabulary expansion, sign roads. Match the signs to their corresponding meanings. Check answers with a partner, okay? So here we have overtaking, maximum speed is, no, U-turns, don't turn right. Ya saben qué significa turn right. So, but it's don't. School zone. Don't continue. This exit goes to don't turn left. Okay. Any volunteers for completing this? Okay, Edwin, you go. What number? Okay, number 6. No U-turns. Yes, no U-turns. That's it. No U-turns. Good one. Okay, Nina and Carito. What number? Okay, number 5. Number 5. School zone. Okay, number 5 is school zone. Yes, very important. Carito and Mardo. Number 7, maximum speed is 40. Kilometers. I don't know. Kilometers, miles for. Kilometers or miles. Yes. Mardo and then Oscar. Number 8. Number 8. Pare. De sufrir. Parada. Mm-hmm. Okay. Alto. Don't continue. Don't continue. Red B. Okay. Thank you. Oscar. Okay, so number 4. Before. Don't know, turn right. Yes, don't turn right. Good one, Oscar. Come on, the others. What about the others? Gabriel and Wendy and Claudia. Number. Okay. Te la ganaron. Okay, your name number time. Number two. This exit goes to. Okay, this exit goes to. Good. Esta salida va para... Yes, thank you. And we go with Wendy and Claudia. Number one. Don't turn left. Don't turn left. Easy peasy, right? And Carlos. Mm-hmm. 3, right? No. Y esa música. Okay, relax. Okay, Carlos, right? Okay, the last one is no overtaking. Overtaking significa sobrepasar. Okay. Overtake significa sobrepasar. Y speed up es acelerar. Okay. Speed up, acelerar, overtake, sobrepasar. Yes, Gabriel. Your opinion or comments? No. Okay. Me equivoqué. Speed up. Okay. So let's continue with this. Here we have, what does that sign mean? Okay. So it means there is a school zone ahead. So here we have this, very easy, right? Creo que esto es bastante fácil. So we're going to check this reading. Vamos a completar esta lectura, okay? So here we have this. Ya para ir terminando, nos quedan, ¿qué? 30 y, ¿qué? 40 minutos. Ya casi terminamos. Well, here we have this.
important reading. Después vamos a completar algunos, algunas preguntas. Ok. So, let me see. We go with this. Comenzamos con Wendy. Ok. Wendy, I need you to read the two first lines, las dos primeras líneas. Ok. Okay. The Rodriguez Brothers Circus is in town every year. The circus arrives and stays for a week. Then they go to the next town. Good, thank you. Okay. Nice. Carito, these two lines. There are not many animals in the circus. People told the circus that they didn't like seeing animals performing. This is an elephant called Jacob and two old lions, Harry and Meg. Okay, there is an elephant. Mm-hmm, good, there called Jacob. Jacobo se llamaba. Okay, but look, people told the circus that they didn't like seeing animals. So people didn't like. Okay, good. Evelyn, please, most of the performers, and you're going to stop. Ya te digo dónde. Hasta acá. Okay, Evelyn. Most of the. Yep. Sorry. Continue. Continue. Okay, yeah, please. Most of the performers are human. There is Leopold, mm-hmm. the strongest man in the world. His father also works in the circus, but Leopold is stronger than him. Stronger than him. So Leopold is stronger than his father. ¿Se dan cuenta cómo estamos viendo los adjetivos comparativos? ¿Sí ven? Mm. Ok, Kenya. He has a bigger... Mm-hmm. He has bigger... Ok. He has bigger arm and bigger legs too. Leopold performs his act every night for the those people who come to watch. Thank you. Okay, Nina, you go from another and until circus, and then we have Luis. Another performer is Clara. She says she has the longest hair in the world. It's about 4 meters long. She also has a daughter who works in the circus. Thank you. Okay, Luis, from here to here. Her name is Sue Helen. Her hair is a lot shorter, but she wants to grow it along as her mother's. Sue Helen helps look after the animals, and she's also learning how to juggle. Juggle. Okay, thank you. Okay, let's continue with this. Okay. We go with Carlos and then we go with Gabriel. Okay. Another performer. No. The highlight until hasta acá. Vamos, Carlos. The highlight of the circus are the third called Pin Pop Eye Pie. They I wear long red shoes, but bad shoes are the longest and summerly hey five hour because they're so long. Okay, thank you. Gabriel, they perform until children. They perform for about 20 minutes and they are always the most popular ACT with the audience, especially the children. Okay, popular acts. Okay, we go now with Mardo and then Yvette. Okay, many people think Pete, Pot and Pat are three brothers. But Pat is older than the other two. Nice. He's their father
is the oldest clown in the country, but he has a lot of energy. Energy, okay, good. And the last one, ¿con quién vamos? Con Yvette, si no me equivoco, right? Tomorrow. Right. Tomorrow will be the longest day because the circus is leaving town and everything must be packed away into big trucks. Okay. Por si se preguntan, juggle significa hacer malabares, okay? So, and here we have juggle. Como jungle es jungla, pero juggle es hacer malabares, okay? Clown es payaso. So there are three clowns. Mm-hmm. Se dan cuenta cómo hay palabras así superlativas. Longest, ¿verdad? Older es comparativo. Mm-hmm. Se dan cuenta. Bigger es un comparativo. Stronger también comparativo. ¿Ya ven por qué les digo que eso es? No parece, pero es importante todos los adjetivos. Porque uno entiende la referencia, por ejemplo, es más fuerte que su papá, Leopold. So, it's interesting. Well, here we have also these sentences. We have 10 sentences, yes, from 1 to 10. So, take a look at this and then you tell me it is true or false, okay? You tell me if it is true or false. Okay, Mardo is going to start. Okay, what number, Mardo? Number one. Uh-huh. The circus comes to the town twice a year. False. Twice. Yeah. False. And that's false. Good one, Mardo. Perfect. So number one is ready. And Carito and Nina. Okay, number one is false. Yeah, Carito. Number nine, the three clowns wear identical shoes. This is true. Okay, the three clowns wear identical shoes. Okay, I don't know. No lo sé, Rick. Vamos a ver. Vamos a ver si me estás mintiendo, Carito. Como me mintieron hace mucho tiempo. Pete, Pot, and Pat, they all wear long red shoes. Pat's shoes are the longest. Mm-hmm. Mm-hmm. Los zapatos de Pat, los zapatos de Pat son los más grandes. Son más grandes, ajá. Carito, me quería mentir como cierta persona. Come on, teacher, pero más grandes, porque eso, pues, todos calzamos diferentes, pero son del mismo color. Ok, yeah. Me gusta, Carito. Okay, tu creatividad, bueno. I like your creativity, Carito. Really good. Casi me convencí. You like that invent things? Estuve a punto de caer, pero no. So, false. Good. Okay, Cari. Okay, teacher. I failed. Cari. Es el ingenio de las ingenieras. Ingenieras, Bárbara. Uh-huh. Okay. Okay, good. Okay, nice. We go with Nina and Carlos. Okay, number two. There are not many animals in the circus. Yes, and that's totally true. Yes, yeah. Because people don't like, right? People yeah, talk because only have two lions and... Yes. Yeah. and the other one. Good. Yeah. Carlos and Evelyn. Number three, people don't come into circus because of the animal. False. Okay, people don't come to the circus because of the animals. Mm. Okay, yes, la gente no viene al circo por los animales. Mm-hmm. I guess true. No, es cierto, no viene por los animales, sino que viene por las atracciones, okay? The girl with long hair, the clowns, the strongest man. Por eso, entonces, es verdadero, porque no viene por los animales, pero viene por otras cosas. Okay, and Evelyn. Number five. Leopold's father is the strongest. What do you think? It's true. It's true. Hmm. Vamos a ver si Evelyn me quiere mentir. Yes, Leopold is stronger than him. Mm-hmm.
Leopoldo es más fuerte que su papá. Ajá. Entonces, so in this case. Okay, it's in false. This case, it's false, yes. Ya veo que casi caigo en sus mentiras. Well, thank you. Okay, some others. Vamos. Kenia está calladita. Luis está callado. Está tímido. Okay. Tan largo, teacher. Amo, intenten, inventen. Okay. Teacher. Voy a inventar. Voy a, Kenia and Oscar. And then Claudia and Wendy. Okay, teacher. Kenia. Number six. Clara's hair is longer than her, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Daughter. Here. What do you think? True? Yes, true. El cabello de Clara es más largo que el de su hija. Yes. Totally true. Thank you. Oscar, Luis, are you ready, Luis? And then Oscar. No estoy listo, teacher, pero voy a inventar. Dale, mira, number, clarito, casi se sale con number, la suya. Number four. Leopold and his father were in the circus together. Ajá. Is false. False, excellent. Porque el papá de Leopoldo ya no está, pues, ya no trabaja en el circo. Ok, good. Oscar. Ok, Tisha. Ya rato tenía que levantar la mano. I'm sorry que se esconde eso. Es que lo que pasa es que lo he hecho más pequeño. La ventanita. No problem, Tisha. Thank you, Oscar. Number seven. Sue Ellen watch is the down in the circus. It is false. Yes, false. Sue and Helen wants to be a clown in the circus. Yes, they want to learn some other things. Thank you, Oscar. Okay, Claudia and Wendy. Number eight. Pete is the father of the other two down. Clown. Is true. ¿Será verdadero que Pete es el papá de los otros dos clowns? No. Solo de uno. No, false. Thank you. Casi. False. Falso como el amor de su ex. Wendy, number 10. Come on. Everyone is very tired on the day that the circus left town. Is true. Okay, todos están cansados. Okay, 10. Everyone is tired on the day that the circus leaves out. Yes, it's true. Thank you. Okay, my friends, we're about to finish. Just let me. Vamos a hacer la última actividad, casi que la última actividad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Okay. Como se estaban trabajando en equipo, necesito que me haga una short conversation de un minuto y medio. En el equipo de los tres. Sencillo, háganlo de esta manera. Pónganse de acuerdo, ¿ok? Y hagan ciertas preguntas, ¿ok? What's your favorite color? Where are you going to buy? What are you going to do the next weekend? Pueden utilizar las preguntas que les envié al inicio, si quieren, permítanme. Y si se recuerdan, ¿verdad que Carito enviaste unas preguntas del going to la vez pasada, verdad? I'm sorry, teacher, escuché cortado, perdón. La vez pasada también enviaste otras preguntas con el... Aquí están. Me vuelvo a enviar. Pueden utilizar cualquiera de las dos, si gustan. Vean el WhatsApp. Este es un punto que quiero tocar antes de que continúe. Entonces, lo que quiero es que hagan una conversación entre tres. A ver, pónganse de acuerdo, como por ejemplo, Edwin, Evelyn y Wendy. Hi, Evelyn. Hello, Wendy. Hi, Edwin. Y así. Pueden elegir tres preguntas y traten de hacerlo fluido.
¿verdad? Entonces yo les he mandado algunas preguntas de las que están ahí, pueden utilizar esas porque ya practicaron algunas, ¿verdad? De la primera, de las primeras 16. Y, o pueden utilizar otras. What's your favorite hobby? What do you do on your free time? What's your favorite fruit? Okay. Tell me about your family. Cualquiera. Intenten que esa conversación sea de un minuto y medio. Ok. Easy peasy. Le voy a dar un par de minutos y esa va a ser la última actividad que vamos a hacer tonight. ¿Verdad? Y vamos a ir terminando. So, questions about this? Preguntas. No tienen que copiar todo. Solo les sugiero que tengan listas qué preguntas van a hacer. Y en qué orden los tres. Una conversation entre los tres. ¿Ok? Porque siempre hemos tenido conversaciones entre dos. Es más fácil. Pero entre tres ya es como que hay como we have to take turns. Deben de tomar turno. ¿Ok? Questions? Preguntas? Ok. Perfect. See you in a moment. Lo veo en un momento. Entonces, voy a pasar por cada grupo monitoreando. What is this? Oscar. Are you going to see a movie next week? Eso sería mi presentación. Oírlo. Okay. Okay, very good. Mardo. Are you ready, guys? Yes, ready for the action? Yes. Good. Yes. I don't. So. Okay, le voy a dar un par de minutos más. Good. Okay.